Bienvenidos a un nuevo capítulo de la civilización madre y su arte incomprendido. Hoy me gustaría aclarar diferentes puntos en relación a muchos suscriptores que me dejan comentarios. Bien, me dicen, me acusan de señalar a Montserrat como el origen de la civilización. Y yo nunca he dicho esto. La civilización madre no es una civilización de ámbito local, sino que se trata de una civilización de ámbito universal. ¿Por qué? Porque estos vestigios se hallan en los 5 continentes. No se hallan únicamente en Montserrat, que quede esto claro. No se trata de ninguna civilización autóctona o local. Se trata de una civilización de ámbito universal. Estos vestigios se hallan en todos los lugares, pero bajo mi criterio, de todo lo que he llegado a ver, Montserrat es la obra cumbre de la civilización madre, o por lo menos una de las obras arquitectónicas más sobresalientes de la civilización madre en todo este planeta. Que la civilización madre es una civilización de ámbito universal, ¿de acuerdo? No se trata de ninguna civilización autóctona o local. Cuando yo digo que la civilización madre es el origen de las ciencias, de las artes y de la religión, no estoy diciendo que todo este fenómeno cultural se origina en la montaña de Montserrat. No, en absoluto. Y podéis ver todos mis trabajos, todo mi bagaje hasta el día de hoy. Y yo jamás he dicho que Montserrat sea el origen de la civilización. No. Estos vestigios se hallan en todo el mundo. Y precisamente introduje una serie de patrones comunes para poder dotar de significado a todas estas estructuras, a todo este legado incomprendido hasta el presente momento. En el futuro no será así, ni mucho menos. Las cosas van a cambiar. Para reconocer estos vestigios en todo el mundo, si precisamente tenemos un grupo en Facebook con el nombre de la civilización madre, y personas de todo el mundo suben fotos evidenciando que se trata de la misma civilización, porque los mismos altares que hallamos, por ejemplo, en la península ibérica, los encontramos en Francia, los encontramos en Alemania, los encontramos en Suecia, en Finlandia, los encontramos en Rusia, y en América, y en África, y en Oceanía, y en Asia. Porque se trata de la misma civilización, una civilización de ámbito universal. Bien, pues espero que no sigáis insistiendo en el tema este, porque yo jamás he señalado a Montserrat como el origen de la civilización. ¿De acuerdo? Después otro tema. El tema de la cronología. Muchas personas me dicen, no, dices que existen civilizaciones más antiguas. Bueno, si existen, demostrar que esos vestigios son más antiguos
de los vestigios que ascribo a la civilización madre. Cuando me decís, no, es que, dice por ejemplo Göbekli Tepe en Turquía, que tiene 12.000 años, dice, entonces ya supera, dice, a la cronología que usted ha escrito para la civilización madre. Bueno, yo sigo pensando que la era de la civilización humana inicia entre el 10.º y el 5.º milenio antes de Cristo. Si los arqueólogos quieren decir que Göbekli Tepe tiene 12.000 años, pues parece fantástico. También dicen que venimos del mono y los monos siguen en el zoo. Otras personas que afirman que las pirámides tienen millones y millones de años y que fueron creadas por civilizaciones extraterrestres. Yo todo esto no me lo creo. Primero, que las pirámides no pueden tener millones y millones de años. Esto es imposible porque no quedaría ni la sombra que se proyecta sobre el plano. Es que no quedaría nada. ¿De acuerdo? O sea, eso es imposible. Yo de verdad que alucino con esas personas que meten millones de años como el que echa cucharadas de azúcar. O sea, no tiene ningún problema en meter millones y millones y millones de años. Los millones de años me lo creía en su día. Sí, pero ya ha llovido mucho desde entonces y la experiencia, lo que yo he podido observar con mis ojos, me dice que la superficie terrestre que pisamos, ¿no? Es decir, todo el mundo que nos rodea, no puede tener más de 10.000 años de antigüedad. Es imposible. Esto bajo mi criterio y yo no quiero convencer a nadie. Es decir, si vosotros afirmáis que esto tiene 3.500 millones de años, pues me parece muy bien. Vosotros sabéis lo que estáis diciendo, ¿eh? Y yo, bajo todo lo que he podido observar y estudiar, estas construcciones que ascribo a la primera y más antigua civilización de la historia de la humanidad, difícilmente pueden superar los 10.000 años. Porque nosotros hemos visto los desperfectos que existen en estas estructuras. Estas estructuras no pueden tener una antigüedad superior a 10.000 años, eso os lo puedo asegurar, que he estado dentro de muchos templos y hemos visto el deterioro de esas estructuras. Ojo, las estructuras se mantienen en pie, pero también presentan pues localizaciones que parece que se vayan a derrumbar. Ojo, que no se derrumban. Pero hemos visto los desperfectos, hemos visto cómo actúa la meteorización mecánica, física y química. Por lo tanto, es una locura decir que tienen millones de años. Es que si tuvieran millones de años no quedaría nada. No quedaría nada. Y yo por ello me gustan las cronologías que ofrecen, por ejemplo, los chinos. En la cosmogonía y cosmología china, pues este mundo empieza a partir del cuarto, quinto milenio como mucho. Y a mí eso me parece bastante coherente. Coherente en relación a los procesos erosivos que yo he podido observar con mis ojos. No a lo que me decían en el libro cuando estudiaba, que todo tenía millones de años, ¿no? Esa no era realidad. Después, la civilización maya también tiene una cronología que me parece muy coherente. Y es que la civilización maya sitúa el origen de este mundo también entre el cuarto y el quinto milenio. Me parece muy correcto. Ojo, no correcto porque lo dijeron los mayas o lo dijeron los antiguos chinos, sino porque yo lo he podido comprobar con mis propios ojos, ¿eh? Y de eso se trata. No se trata de repetir de memoria lo que ya te enseñaron, porque entonces, y de lo que se trata es de cuestionar todo. Mentes críticas, es lo
lo que necesitamos para seguir adelante. Porque entonces ya, ¿qué hacemos? Nos conformamos con lo que tenemos, ya está todo escrito, somos los superdotados en toda la historia de la humanidad, lo sabemos todo. Precisamente somos los que menos sabemos de toda la historia de la humanidad. Porque vivimos controlados por los medios de comunicación, por la globalización. Y esto antes no existía. Por ello, todo el mundo, casi todo el mundo piensa lo mismo. Y cuando todo el mundo piensa lo mismo, es que nadie está pensando. Por ello os invito a que toda la información que hemos adquirido a lo largo de todo nuestro periodo de estudiantes, os invito a que corroboréis toda esa información, salid ahí fuera y comprobar si es cierto, porque os vais a llevar muchas, muchas sorpresas.